Muy buenas tardes, mi gente, o muy buenas noches si me están viendo de un país en Europa o del mundo. Mi nombre es Judy y yo he sufrido de una condición de la piel que se llama queilitis exfoliativa. La queilitis exfoliativa crea capas de queratina en los labios y pueden que los labios se vean resecos. Y a veces las personas piensan que uno no está hidratando los labios de una forma adecuada. Bueno, quiero hablarle en este video sobre mi tratamiento para la queilitis exfoliativa. Primero, voy a hablar de lo que he utilizado. He utilizado la fototerapia y la fototerapia ayuda a, de acuerdo a Google, la fototerapia ayuda con retrasar el crecimiento rápido de nuevas células de piel y reducir la inflamación. La fototerapia es el uso de la luz ultravioleta UV para retrasar el crecimiento rápido de nuevas células de piel y reducir la inflamación. Bueno, yo utilizaba esta máquina que compré en Amazon. Me costó $300, pero valió la pena porque me ayudó mucho en mi progreso de la queilitis exfoliativa. Luego de eso, estaba utilizando una crema, crotimazol de Lotrimin. El crotimazol es, vamos a ver, crotimazol, si así se llama, es crema. El crotimazol es una crema antifúngica, una crema que ayuda con las infecciones fúngicas de la piel. Es para aquella persona que tiene una infección de levadura en la piel. La de levadura uno la crea en el cuerpo, es algo natural. La levadura se encuentra en la vagina de la mujer también. Es algo que el cuerpo crea naturalmente, pero vamos a suponer si mejoramos nuestra dieta y nos enfocamos en comer más vegetales o verduras, podemos reducir esa levadura que el cuerpo produce. Si nos enfocamos en comer con menos azúcar, o sea, la azúcar se encuentra en muchos productos que comemos. Si reducimos eso y llevamos una dieta más natural con verduras y una dieta alta en fibra, creo que eso puede ayudar mucho con la inflamación de la piel y con problemas de la piel, especialmente de levaduras. Luego utilicé este tratamiento que se llama Biocidin. Es también algo antifúngico y es bien natural. Lo compré en Amazon y bueno, lo dejé de usar porque es muy caro. El tratamiento es muy caro, cuesta $80 cada botellita y bueno, yo no tengo, ahora mismo no tengo los recursos para seguir comprando esa botellita. Así que me aferro mucho a mi dieta con vegetales, altas en verduras y en frutas. Y también me aferro mucho al ejercicio, a hacer cardio en el gimnasio, porque eso ayuda a disminuir los niveles del estrés. Luego de eso, okay. Luego de eso, usualmente, luego de aplicarme esto en los labios, que funcionaba como un hidratante,
empecé a utilizar la vaselina. La vaselina, la vaselina. No utilizaba mucha, utilizaba un poquito para no remover las escamas que tenía y no causar más inflamación. También tomo multivitaminas, especialmente para mis niveles de hierros que han estado bajos, y también una multivitamina para la mujer. Bueno, muchos piensan que esta condición es algún problema, es algún problema genético, pero esta condición viene de la depresión, el estrés y el insomnio. El insomnio, necesitamos dormir suficientes horas para que la piel, o sea, la piel es el órgano más grande del cuerpo. Necesitamos encontrar una manera de regenerar la piel de una forma saludable. Así que el dormir es esencial para eso. Me iba a olvidar de esto y siempre me olvido cada vez que hago estos videos en español. Siempre, siempre se me olvida. ¿Dónde está esa cosa? ¿Dónde la puse? Dios santo. Bueno, ¿qué más? Utilizo el hilo dental. El hilo dental para mantener mi salud oral. Es un hilo dental que uno puede utilizar por la mañana y por la noche. Y luego utilizo una pasta de diente que sea natural, que no tenga sulfato, porque el sulfato es como un detergente. Y eso es todo por ahora. Gracias por ver mi video.